un poco agotado quizás físicamente, mentalmente, tantos partidos. La derrota es dura, pero ¿cómo se sintió el equipo y sobre todo cómo te sentiste tú de haber tenido este encuentro? So the question is, how do you feel mentally and physically after a three-game week? Like, what can you take away from the loss? No, pues sí, estaba un poquito cansado, pero eso no importa en lo futbolístico. Pues el partido, tuvimos varias opciones y pues no las concretamos. En el último tercio, pues no tomamos la decisión correcta y pues esas fueron las consecuencias del partido. Yes, I was a little bit tired, but that we just didn't finish our chances in the final third. In the final third, we just made the wrong decisions, and that's what got us that result. A lo largo de la temporada, se ha visto tu mejora, obviamente, en cuanto a la definición, en cuanto al asociarte con tus compañeros. En casi todos los partidos que te has visto mejor es donde estás con Chicho. Hoy tuvo que salir debido a su golpe. Quizás eso te, podría decir, te distrajo un poco el no estar con Chicho cerca de ti jugando un partido tan importante como este. Do you think that not having Chicho there kind of affected you in a negative way, since you've looked the most dangerous when you've been partnered up top with him? No, pues todo el mundo sabe, pues ya nos entendemos muy bien con Chicho, pero las ocasiones que tuvimos también con los otros compañeros, pues como te digo, no la concreté, no tuve buenas tomas de decisiones, y pues eso fue lo que me costó, pero obviamente con Chicho todo es mejor porque nos entendemos muy bien. It's not a secret that me and Chicho understand each other very well, but that doesn't come down to it. I wasn't able to finish my chances that I got even with my other teammates, but obviously everything is better with Chicho. Andrés, buenas noches. Parece que esta noche no les tocó la suerte, y debería haber sido muy frustrante para ustedes. ¿Y cómo regresas a los entrenamientos y preparando para el siguiente partido después de una noche tan frustrante como fue hoy? How do you return to the training sessions next week after such a frustrating result? No, pues, ¿qué te digo? No, pues obviamente es frustrante porque venimos haciendo las cosas bien, tuvimos el control del partido y obviamente nos concretaron esa jugada y obviamente duele, estaba muy rabioso todo, pero ese es el fútbol. Pues vamos a echar cabeza arriba y a trabajar en estos días que nos queda para cuando toque el otro partido hacer las cosas de la mejor manera. It was obviously very frustrating that they were able to capitalize on one of like their slim chances, and it obviously hurts, but we just got to put our head up and focus on our next match. Y tuvieron varios ausencias hoy muy importantes. ¿Cómo eso les afectó a ustedes en el ataque cuando a muchos de los ausencias estaban en la defensa? You guys had a lot of absences tonight through injury. How do you think that affected the attack when a lot of the absences were in the defense? Pues no nos afectó en nada porque tuvimos para hacer los goles. Nos hicieron un solo gol. Y pues para mí el equipo trabajó muy bien. Tuvimos compacto en toda la fase. Desafortunadamente no concretamos el gol y pues eso nos cobró el partido. They didn't affect us. We had many opportunities. We just didn't finish them. They finished theirs. And that's kind of what called the game. Andrés, buenas noches. Después del gol, vimos que tú y Ando estaban conversando en medio campo. ¿Qué te dijo o qué le estabas diciendo tú a él en ese momento? After you guys conceded that goal, we saw you and Anderson Julio talking in the center circle. What was said? ¿Cuál gol? ¿El que nos hicieron hoy? Pues no, que teníamos que hacer un esfuerzo más. Estábamos cansados, pero que teníamos que dar más porque estábamos haciendo las cosas no muy bien, pero desafortunadamente no pudimos. We had just had to put more effort. We were obviously tired, but we tried to get something out of this game, and obviously just didn't go our way tonight. Pablo habló mucho de los jóvenes hoy y acerca de la mentalidad que tienen, que a veces se toman como si quieren ser un poco de más. ¿Qué crees que tú que pueda ayudar para mantener la calma y seguir adelante con el equipo? Pablo talked about a lot of the youngsters tonight, how to keep the mentality. What do you think you can do to keep that mentality up? No, pues trabajar en lo mentalmente, porque somos jóvenes, cada vez aprendemos, tomamos experiencia. Obviamente venimos ganando
no queríamos perder. Y pues como somos jóvenes, entonces nos frustra y eso se ve reflejado entonces. That we just need to keep going, that we're young. You obviously can tell that we get frustrated, but it just comes with time and experience. We obviously came into this winning, we obviously didn't want to lose, but again, it just didn't go our way tonight. Do a couple more questions, Billy. Andrés, estamos hablando de los jóvenes. ¿Sientes tú que te gana lo psicológico, lo emocional, estar detrás de los goleadores con 10 y en algún momento hace de que tú quieras seguir marcando goles? Do you think that your desire to keep scoring goals kind of messes with you psychologically? Pues, en todos los partidos quiero hacer gol. Tengo hambre de gol. El año pasado hice un solo gol. Hoy ya tengo 10, gracias a Dios. Y pues voy a seguir trabajando hasta que Dios me permita todo lo que me tenga que dar para estar ahí en la tabla de los goleadores. I obviously want to score every match. I'm hungry for goals. Last season I was only able to get one, and now I'm at 10. So I'm just going to keep working and get everything I can out of this. Brian Vera te pone unas pelotas precisas para saltar líneas y sorprender a los rivales. ¿Sientes que te hizo falta Vera para una asociación mejor y llegar así con más sorpresas al otro equipo? Brian Vera plays you some very precise balls that helps break the lines and kind of catch the opponents off guard. Do you think that you were missing that tonight? Pues pienso yo que sí, aunque tuve muchas jugadas, tomé malas decisiones, pero hubiera estado la defensa como tal, hubiera sido otro partido de todas maneras, pero bueno, al menos nos hicieron un solo gol, tuvimos pase y no las concretamos, entonces nos costó eso el fútbol. Yes, I do think it would have made a difference, but I did have my opportunities and I just didn't make the correct decisions. Had we had a regular defense, I think this is a different game. But again, they're the ones that marked the one goal and we didn't. Anyone over at Zoom have questions for Andres? Perfect. Thank you. Yeah. 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 Buenas noches.